de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar. Agradezco su asistencia a esta sesión ordinaria. Estando reunidos en la sala de sesiones, en este recinto oficial de Palacio Municipal de Tonalá, Jalisco, damos inicio siendo las 11:11 de la mañana, 11 horas con 11 minutos, del día 6 de diciembre del 2021, para lo cual le solicito al secretario técnico sirva a tomar la lista de asistencia y verificar si existe quórum legal. Como le indica, se procede a tomar lista de asistencia. Regidora vocal, Laura Liliana Olea Frías. Presente. Regidora vocal, María Esther Ayala Álvarez. Presente. Regidora vocal, Rocío Acosta Cervantes. Presente. Regidor vocal, Alejandro Bernosco Hernández. Regidora presidenta de la Comisión, Guadalupe Villaseñor Fonseca. Presente. Informo que al momento se encuentran 4 regidores integrantes de la Comisión de Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar, y en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 51 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara por un legal y válido los acuerdos y trabajos que en ellas se realizan. Le solicito al secretario técnico dar lectura al orden del día. Como lo indique, se procede a dar lectura al orden del día. Número 1, lista de asistencia y declaración de quórum legal. Número 2, lectura y aprobación del orden del día. Número 3, lectura o en su caso aprobación del acta de la pasada sesión ordinaria del 8 de noviembre de 2021. Número 4, lectura de correspondencia de esta comisión. Número 5, informe de avances y propuestas por parte de las siguientes direcciones. Jefatura del Instituto de la Juventud, Dirección de Programa para el Desarrollo Municipal, Servicios Médicos Municipales y Jefatura de Espacios Abiertos, Jefatura de Inspección, Reglamentos y Espacios Abiertos, así como la Jefatura de Aseo Público. Número 6, asuntos varios. Número 7, señalamiento de fecha y hora para la próxima reunión de la comisión. Número 8, clausura. Se pone en consideración el orden del día y se pregunta si es de aprobarse. Por favor, lo manifiesten los regidores que son parte de esta comisión levantando sus manos. Gracias. Le solicito continúe con el orden del día, secretario. Como lo indica, se pasa al punto número 3 del orden del día, que tiene que ver con la lectura y en su caso de la aprobación del acta de la pasada sesión ordinaria del 8 de noviembre del 2021. Se pone a su consideración obviar la lectura de dicha acta, ya que con anterioridad se les hizo llegar, por lo que les pregunto si están de acuerdo, lo manifiestan levantando su mano los regidores que forman parte de esta comisión. Continúa con el orden del día. Como lo indica, se procede al punto 4 del orden del día que corresponde a la lectura de correspondencia de esta comisión. Por el momento no existe correspondencia. Continúa. Como lo indica, pasamos al punto número 5 del orden del día que tiene que ver con el informe de avances y propuestas por parte de las direcciones y jefaturas, Instituto de la Juventud, Dirección de Programas para el Desarrollo Municipal, Jefatura de Aseo Público y Jefatura de Inspección, Reglamentos y Espacios Abiertos. Agradezco la oportunidad de contar con la asistencia de algunos directores y jefes de área que en esta ocasión han sido convocados para asistir a esta segunda sesión de la Comisión de Bienestar, Desarrollo Social y Familiar. El fin por el cual se les ha pedido nuevamente asistir es para poder dar seguimiento o que puedan concluir con sus informes. El director del Instituto de la Juventud, la Dirección de Programas para el Desarrollo Municipal, Servicios Médicos Municipales, y solicitar a la Jefatura de Aseo Público y la Jefatura de Inspección, Reglamentos y Espacios Abiertos que puedan hacer una breve explicación de sus áreas y mecanismos para generar beneficios a los diferentes giros comerciales. Aquí, bueno, daría el uso de la voz alguien del área de espacios abiertos. Nuestra dirección
¿Qué es inspección de reglamentos de espacios abiertos? ¿Qué se está haciendo ahorita desde que empezamos con la administración pública? Así lo decimos nosotros, hay un barrido de todo lo que es el comercio tanto fijo, comercio en espacios abiertos y tianguis. La invitación ahorita es de la regularización de todos sus permisos, licencias y la reubicación previo consentimiento del área de mercados a todo, por decir, a toda la economía que puede ser informal, a que se reubiquen o en su momento se regularicen con las áreas respectivas. ¿Qué beneficio les estamos dando? Hay una instrucción muy especial del presidente que me la dio, que ahorita en tiempos de noviembre y diciembre, tratar de minimizar todo el comercio ambulante que hay en la calle, para no afectar ahorita su economía y dejarlos trabajar en lo menor problema que nos puedan ocasionar, noviembre y diciembre. ¿Por qué? Porque vienen de una pandemia, o venimos de una pandemia, y creo que ahorita, pues creo que es una decisión correcta del presidente, dejarlos trabajar. Y en enero, ahora sí vamos a empezar a, vaya la palabra, ¿no?, limpiar lo que no está correctamente con su permiso o con su licencia. Entonces ahorita pues tratamos de contener, no dejar todo abierto, pero sí dejarlos trabajar por la instrucción del presidente, y no hemos hecho, se lo digo, muy escasas infracciones precisamente para no afectar la economía o el decomiso de las mercancías que el reglamento nos autoriza hacer. Entonces creo que el bienestar ha sido mucho, poco, mucho, pues hemos dejado trabajar, comercio establecido, espacios abiertos, tianguis y el comercio normal. Y en enero creo que vamos a empezar con un censo, ya se queda, que se va, y ahí empezamos a limpiar el centro histórico, que es lo que más recurrente nos pega, con tanto comentario y tanto, pues así de que a veces hay mucha gente. Pero sí quiero hacer un comentario de que se ha visto mucha gente, jueves y domingo, mucho turista extranjero, mucho turista foráneo. Nunca había visto, hace un mes llegaron más de 150 autobuses contados de gente de fuera. Y todo nos ocasionó un conflicto vial, que decimos de vialidad, pero gracias a Dios estamos trabajando poco a poquito bien y vamos bien. Pero creo que la economía se ha reflejado muy fuerte en noviembre y diciembre para terminar. Entonces, la idea es no afectar ahorita, dejarnos trabajar, contener, bueno, así como dicen, toreados. Pero en enero ya vamos a empezar a hacer un censo y ya sí vamos a tener más orden, más control. Que lo hay, pero tolerando algo que no debe estar. ¿Sí? Tengo inquietud de comerciantes que me han preguntado el por qué se cobran en algunos giros dobles permisos. Por ejemplo, si es un giro comercial, pagan su licencia y por el localito, y por tener afuera tienen que pagar un permiso adicional con mercados. Ya revisarían ahí el reglamento, el por qué se les cobra doble por un mismo giro cuando es una sola actividad. No, la ley de ingresos nos dice lo siguiente: yo tengo un local comercial y tiene su licencia. Hay un permiso que cobra padrón y licencias, por un, se le llama permiso de exhibición, el cual se les da 50 centímetros más fuera de su local, pegado a su pared. Adicionalmente, hay otro permiso, si se le otorga, a que pues no ponga puesto semifijo afuera de su local comercial. O sea, son tres, pero son varios porque está dentro de la ley de ingresos. Uno, la licencia, que toda su mercancía debe estar dentro de su lugar. Permiso de exhibición, que son 50 centímetros pegados a su pared, para que saquen y exhiban, porque dicen que si no sacan, no venden. Y si procede, en puesto semifijo en la calle, que no debe de ser más de 2 metros en la calle, pegado a su lugar comercial. Entonces esta persona tiene tres actividades: calle, exhibición y su licencia por su uso.
en la misma licencia, con la misma licencia o son... No, con la misma licencia, porque si no tiene licencia no da el permiso de exhibición y no damos el puesto de semifijos en la calle. Por eso son tres cosas, pero sí está reglamentado los tres cobros. Sí, pero no son cobros por separados, ¿sí? Son cobros por separados. Yo tengo un local, este es el local. Voy a poner el local de Zaragoza y... Ay, esa no es la... Es donde está Kentucky. Ella tiene su local de flores. Y paga un puesto semifijo donde están las flores. Y paga la exhibición pegado a su pared. Ella tiene tres. Exhibe y puesto semifijo. Y está validada la ley de ingresos. El puesto semifijo, el de exhibición y su licencia. Entonces no son dobles porque tiene tres espacios en teoría. Acá, afuera y aquí. ¿Sí me expliqué bien? Gracias, sí, adelante. Gracias. Pregunta, cuando se ponen en un área que es de estacionamiento, me ha tocado ver varios puestos que se ponen en el área de estacionamiento sobre la calle. ¿Eso se, qué tipo de permiso les dan? O sea, ¿están desde la calle? Están en la calle. O sea, me ha tocado ver ya varios puestos que se ponen en el lugar de los estacionamientos. En el lugar de los carros, sobre la vía pública. Sobre la vía pública. Es un tema muy recurrente. Hemos encontrado que sí hay permisos para ponerse afuera en la calle, que ellos le llaman al área de mercados, puestos en fijos. Y les dan los 2 metros que es hacia la calle, la longitud, lo que determine el área de mercados, o la apertura de mercados. Yo he estado insistiendo en que se reduzca los permisos en la calle para tener más permisos en la calle. ¿Para qué? Para evitar que pues en un momento los congestionamientos viales, la falta de estacionamiento, todo. Pero hay comerciantes que aunque no se les dé permiso, estamos invitándolos a que no se salgan a la calle. ¿Qué pasa aquí? Yo tengo que inflexionar con el permiso de mercancía porque está en vía pública o espacio abierto y no tenemos apertura. Entonces, en enero vamos a empezar a vivir. Pero sí hay calles que no tienen el permiso y se están poniendo. Y es recurrente. Zaragoza, donde ponen el elefantito, otros que nos disfrazan con las motos. Todo eso ya lo estamos viendo para en enero ver cómo solucionamos el apartado de lugares de banquetas y cajones de estacionamiento o viaje. Pero es una bronca. Bueno, ¿qué hago? ¿Hacemos barrido a veces? Y vamos como a las 15 cuadras y nos damos la vuelta y otra vez está mal. Es aquí donde ustedes deben apoyarnos, por así desmontas un poquito más de bolsas para que entiendan. Y vamos a empezar a hacer el apartado en tonalá de lugares, invasión de banquetas, es grave. Es grave, porque parece que forma parte de la cultura de tonalá, invadir las calles y apartar las banquetas. Pues estamos trabajando con ellos. Una pregunta, director. Lo que el plan de trabajo que tienen a partir de enero, hacer ese barrido como te menciona en los espacios abiertos, las personas que no tengan una licencia o un permiso para trabajar en esos espacios, ¿va a haber la posibilidad de que puedan tramitarlo? ¿Se les va a dar permiso o es una decisión definitiva el quitarlos y no dejarlos como se pone? Se van a derivar al área, se llama jefatura de mercados y espacios abiertos, o a de padrón y licencias, y es la que va a decidir si se le va a dar o no se le va a dar de acuerdo al estudio que vamos a hacer. Entonces todavía no definen cómo va a ser el procedimiento. Así es. Tratamos de que afectar a los menos comerciantes, pero si vamos a tener espacio para 10, no vamos a dar espacio para 100. Porque hay muchísima gente que quiere vender en tonelada, en forma y en regular. Y a todos no se les va a poder. Si no pudiéramos tener, si no más bien, vamos a tener todo Tonateca está pisando de comercio, de puestos. Y si les digo, aquí me tengo todo el día todo lo que hemos encontrado, que de churritos, que los panes, que los cotorros, que las rusas, de cuinos. Y es lo que queremos, por así, disminuir de lo mejor posible. Bueno, creo que
tiene razón, y yo creo que parte, siendo un municipio turístico y que estamos apostando a que tengamos más turismo para la, el impulso económico, que sí quedara libre la plaza, por ejemplo, aquí en Plaza Centro, ¿no? Sería muy bueno. Pero los que tienen ya locales, por ejemplo, aquí alrededor de la plaza, como usted lo acaba de mencionar, tienen ya su permiso, su licencia por su local. Pero luego aparte sacan otro permiso, porque como son establecimientos ya muy grandes, sacan otro permiso para esa parte de 50 centímetros que menciona pegado a su barda. Y luego aparte sacan el otro permiso y ponen otra parte de exhibición en banquetas, porque es un local. ¿Por qué no? Como sugerencia, digo, creo que parte de que precisamente venimos de una pandemia, la gente todavía apenas está queriendo reponerse, o sea, querer recabar sus recursos para pagar todos los préstamos que sacó cuando se quedó sin trabajo, la gente está muy endeudada. Entonces, creo que sería una manera de que pudieran, o más bien una sugerencia de que pudieran analizar la situación de que a estos locatarios, si ya tienen su local, no se les otorguen esos permisos, mejor esos permisos podérselos dar a otras personas para que sean más los que pudieran trabajar y solventar sus gastos familiares. O sea, creo que sí es un punto que sí se debería tomar en cuenta, que pudieran ver esa posibilidad. Y no que un solo locatario, un solo empresario pueda tener tres espacios, tres permisos, no, que se reduzca a uno para que los otros dos los puedan aprovechar otras personas. Porque eso es parte de por qué está llena la plaza, porque ya no hay espacios, porque los mismos locatarios tienen los otros espacios. Mire, lo que dice es muy correcto, voy a poner un ejemplo. Y así sí me gustaría que ustedes como regidores nos ayuden. Yo he estado insistiendo en muchos temas con padrón y licencias y jefatura de reglamentos de espacios abiertos. Nosotros que andamos en la calle nos encontramos tanta irregularidad, aunque lo voy a manejar así, la irregularidad, que a veces digo, ya vamos, ya no hagamos nada, estos son, perdón la palabra, es un desmadre. Voy a poner un ejemplo sencillo. Los muebleros de la Avenida Juárez, los cajones de estacionamiento, les autoriza la licencia, venta de muebles y exhibición. Y son localitos de 3x3. Oye, pero este de 3x3 con una sala se llena. ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a aventar la bronca a la calle? Banqueta y cajones de estacionamiento. Y no nos hemos querido ahorita decomisar, precisamente para que no afecte a Navidad, no afecte a nada, pues estamos haciendo tolerantes. Y otra cosa que cuidamos al presidente para que no le pegue también. Pero es ir tras día y decir, oye, pues está bien, agárrate la banqueta, no hay bronca, pero déjanos cajones de estacionamiento. Pues. Nos han golpeado elementos porque vamos. Entonces dice uno, oye, yo he hablado con el padrón. Es que yo no puedo hacer nada, no, sí puedes hacer. Porque 3x3, una venta de muebles con exhibición, pues es para el puro escritorio. A esto no nos debe ser. Es mi punto de vista que nosotros continuamente les hacemos observaciones. Otro ejemplo, mercados. Le dan un puesto semifijo que me debe de medir 2 metros por 1 metro, y lo digo, se lo dieron de llantera. Llantas afuera, llantas atrás, llantas acá, me invade la banqueta y me invade la calle. ¿Y cómo le diste llantera? A un puesto semifijo, toda su operación, ya me le echaste aquí, a la calle. Tengo quejas de que invade sus vehículos, he sentido contrario reparando las llantas. Y dice, es ilógico, ¿no? Se supone que el puesto semifijo, su operación debe estar dentro de su puesto. Y entramos y ya que ya traes contra mí, que si es personal y que... Pues todo esto lo estamos viendo para ir puliendo. Ya no se ve. ¿Por qué? Porque las broncas son para nosotros que andamos como en inspección y vigilancia. Y puestos que están dentro de la cartografía del ayuntamiento con áreas verdes y están llenos de puestos. Y el reglamento me dice que no puede haber puestos antiguos dentro de las verdes. Y hemos encontrado un montón de reglamentos. Pues preparémonos porque para enero que empiecen con ese trabajo, con esa actividad,
los problemas, o como usted coloquialmente lo dice, las broncas que Padrón y Licencias les generan a ustedes, las decisiones de ustedes y Padrón y Licencias nos van a generar las broncas a nosotros como regidores, porque cuando ustedes hagan ese barrido, se me adelantó, se nos van a manifestar y van a querer una solución para su problemática de ingresos para el sustento de sus familias. Entonces sí tendríamos que revisar muy bien el reglamento de Padrón y Licencias y las actividades o acciones que pudieran tomar de mercados y espacios abiertos para no perjudicarlos a ellos, porque además, muy atinada la decisión de nuestro presidente, muy loable, muy sensible el estarles permitiendo que aunque estén trabajando con cierto desorden e irregularmente, los comerciantes, para que puedan recuperarse por la pandemia, también es cierto que 2 meses, noviembre y diciembre, no son suficientes para recuperarnos de 2 años, de casi 2 años de la pandemia. Sí tendríamos que, por ese motivo, revisar muy, muy bien los reglamentos y las decisiones que podamos tomar para tomar acciones en este sentido, porque de lo contrario sí vamos a tener un caos social, porque los comerciantes, el comercio en Tonalá es una de las ramas más importantes que nos definen como municipio. Ahora, yo convoqué a Ibeplan, infraestructura vial y varias dependencias del gobierno del estado. Lupita, qué bueno que toquen aquí. Mañana vamos a estar aquí. Jueves y domingo queremos hacer cambios para jueves y domingo de vialidad. ¿Por qué? Porque se nos hace un caos. Traigo los inspectores haciendo de vialidad. El famoso ahí, el Matamoros y Tonaltecas, es un atorón. Yo otra vez estaba en mi casa como a las 9 de la mañana, ya preparando, y dice: oye, tienes la fila de carros hasta la antigua caseta de Cobro. Está parado. Ah, véngase muchachos, visité un poquito más tarde porque ya cuando se instalan todos. Estaba la fila hasta abajo. ¿Y qué hicimos? Ya nos dejamos meter al estacionamiento grande, el que todos conocemos ahí. Esa circulación la hicimos de un solo lado, la de Tonaltecas que baja a Matamoros. Y pues ahí nos subimos, ahí haciendo la realidad, porque la realidad dice es que ustedes no hacen nada por reacomodar Totianguis, por quitarme los del crucero, pero vuelvo lo mismo, quitamos. ¿Cómo puedo actuar? De comisar, que es lo que me faculta. Pero tenemos cuidando que no nos peguen una manifestación, pero como dice ella, ustedes tienen que apoyar si hay un golpe de una manifestación y estamos actuando correctamente. Entonces ustedes ayúdenos pues a regular y a controlar y a no recomendar, déjalos. Y a pedir más permisos, darle chance, ¿por qué? Porque si doy 10, tengo que aguantar 30. Si doy 40, tengo que aguantar 80. Ayúdenos ustedes a no recomendar y a decirles más ambulantajes, ¿por qué? Es alguno y van más de 1000 ambulantajes, que los anoto todos. ¿Algo? Gracias. Pongo a su consideración citar a la dirección de Padrón y Licencias, Mercados, para que den un informe pormenorizado de los diversos giros comerciales para su vigencia y que cumplan con lo establecido por el reglamento, y también considerar cómo nos pueden ayudar a generar acciones que nos ayuden también a apoyar a ciertos comercios. Enfocamos a lo mejor mucho la atención aquí en cabecera en cuanto a los locales comerciales que hacen exhibición y que, bueno, son artesanías y demás. Pero también están los comercios que están extendidos en todo el municipio y que hay comercios, por ejemplo, que tienen giros que son de alimentos, y la verdad son locales que están pequeños, que pagan mucho de renta, pagan una licencia y tienen su carrito fuera de venta, pero es el mismo giro y les cobran la licencia y les cobran el permiso. Entonces yo creo que también ahí debemos de buscar qué se podría hacer para apoyarlos. Bueno, gracias. Eh,
pregunto a los regidores que son parte de la comisión si están de acuerdo que se cite a las direcciones que mencioné. ¿Mencionar vialidad? No, nada más padrón y licencias, ni mercados. Si tenemos un área todavía de vialidad dentro del departamento. Déjame hablar. En la anterior administración teníamos dirección de vialidad. En esta administración, ¿por qué de movilidad la quitaron? Les encargo mucho que la vuelvan a aperturar, nos ayuda mucho, ¿no? Porque a veces no la tenemos y sí la ocupamos, ¿no? Digo, a veces nos vamos a las 7 de la mañana a la colonia Jalisco, perdón, porque se me agarra primero y segundo carril, ya estamos moviéndonos porque se llegan los carros a vender ropa y los muevan adelante. Sí, nada más así rápido. La división de movilidad, de acuerdo al reglamento estatal y metropolitano, inclusive es un tema metropolitano, al haber cambiado la modalidad aquí en el municipio, que se vuelve jefatura de estacionamientos, ahí contraviene ciertas facultades de la propia dirección, porque inclusive no puede estacionamientos ejercer su ahora sí que multas o situaciones que generen para el ordenamiento municipal, porque contraviene al reglamento estatal, porque ya no existe aquí el municipal. Entonces ahí hay una contradicción, hay una laguna que tiene frenado al tema de estacionamientos. Entonces yo creo que sí tendría que valorar ustedes como regidores, checar la reglamentación tanto municipal como la estatal, para efecto de que sí sea, porque es un tema metropolitano y de inclusión universal. Gracias. Sí, si me permite, creo que por ahí con el licenciado Pablo Mañanas, en la Comisión de Movilidad ya estaban revisando también este tema. A lo mejor se valdría la pena platicarlo para ver cómo lo piensan solucionar. Sí, yo me atrevo a comentarlo porque días pasados me buscó a mí el jefe del área de estacionamientos y dice, pues es que estoy con las manos atadas. Y se acercó conmigo porque yo la administración pasada tenía la oportunidad de estar en la dirección de movilidad y quería que le dieran alguna asesoría o algún mecanismo para poderle él avanzar en su área. Pero sí la reglamentación pues tienen que cuadrarla, porque si bien la municipal pues no debe contravenir los intereses ni estatales ni federales, entonces tiene que modificarse ahí algunos apartados dentro del propio reglamento. La dirección de movilidad, la anterior, abajo de ella estaba la jefatura de estacionamiento, que es muy exclusivo, los cajones de estacionamiento, los estacionamientos en sí, revisarlos, y sobre todo los de los minusválidos, ¿no? Pero era parte de la dirección de movilidad. Entonces, movilidad tiene muchísima mayor atribución. Entonces aquí sería abrir la dirección de movilidad y la jefatura de estacionamiento ser parte de, no paralela, debe de ser parte de la dirección de movilidad. Gracias, señor. Bueno, pongo a su consideración, compañeros regidores, el acuerdo que acabamos de generar para invitar a la dirección de padrón y licencias y mercados. ¿Sí? ¿Me manifiestan, por favor, levantando la mano? Gracias. A continuación, cedo el uso de la voz a la Dirección de Programas para el Desarrollo Municipal, a nuestro director Vicente. Muchas gracias. Buen día a todos. Bueno, la vez pasada, por las prisas, ya no tuvimos oportunidad de comentar lo que estamos haciendo en la dirección. Lo que estamos haciendo, el tema de los programas, ahorita lo voy a, tengo la oportunidad de hacerlo. Comentarlo como primer punto, la dirección que tengo a bien dirigir, fuimos la primera dirección que presentamos ya nuestro manual de operación. Días pasados por ahí se reunieron en la jefatura de capacitación y estrategia, pues así se llama. Y ahí hicieron manifiesto que fuimos lo primero, que apenas inclusive está presentando el propio manual. Nosotros, pues de acuerdo al reglamento y leyéndolo, pues nos dimos cuenta que teníamos hasta
cierta fecha. Nosotros lo presentamos hace más de mes y medio. Ya, de acuerdo a la nueva reglamentación, pues nada más se necesita la aprobación del propio presidente municipal. Y estamos en eso, para la operatividad de mi dirección y las cuatro jefaturas, que es la del adulto mayor, la jefatura de programas estatales federales, la jefatura de abasto popular y la jefatura de comedores comunitarios. En este manual de operación, pues viene manifiesto, así que las armas para nosotros poder avanzar en los temas de mi dirección. La vez pasada mencionaba algunos programas del gobierno del estado, entre esos el programa Jalisco Te Reconoce, que es uno de los programas que están vigentes del gobierno del estado, como el de Recrea, Educando para la Vida, Mi Pasaje para Estudiantes, Mi Pasaje para el Adulto Mayor, Mi Pasaje para Personas con Discapacidad y Mi Pasaje para Apoyo a Mujeres que Viven en Rezago Social. Esos programas, si bien están cerrados, pero son aplicables para el siguiente ejercicio fiscal que inicia en enero. Lamentablemente no tenemos la certeza de qué fechas. Cuando dependemos del gobierno del estado o del gobierno federal, pues dependemos de que se aperturen las ventanillas y nos lo pueden, como puede ser en enero, puede ser febrero, marzo, pero sí estamos tocando puertas para que esto pueda salir lo más pronto posible. El tema de Jalisco Te Reconoce en particular, quiero comentar que platicando yo con personal de la dirección que encabeza la licenciada Mari Carmen Vallardo, yo le decía, oye, ¿por qué razón aquí en Tonalá solo tenemos 1,000 beneficiados y no 5,000, 6,000 personas como las tiene Guadalajara o las tiene Zapopan? Ella no me da una razón justificada de decir, bueno, pues es que el presupuesto va pues poquito para Tonalá o mucho para acá. No me lo pudo justificar. Lo que sí le dije, entonces si yo meto las 5,000 personas, ¿me las puede meter? Solo se quedó callada, me dice, pues yo creo que sí. Así, o sea, fueron las palabras, ¿no? ¿Cuál es la tarea que estamos haciendo? Para que no nos agarren con los dedos en la puerta, porque los programas los pueden abrir, decirme, se abre para tal día y se cierra en 8 días o 3 días o solo 15 días, no sé. Nosotros estamos dándonos la tarea de hacer un preregistro. Un preregistro, esto coordinado con el propio director de delegados, el señor Vidal Sustaita, para efectos de a través de las delegaciones acercarnos a la gente y hacer un trabajo distinto a otras administraciones, ¿no? ¿Distinto en qué sentido? Pues de que la gente no vaya a un punto específico, venga aquí a la presidencia o vaya a nuestras oficinas, nosotros acercarnos, porque nos hemos dado cuenta ahora el día 5 de noviembre que tuvimos la oportunidad de entregar estos apoyos que estaban, inclusive no entiendo por qué no se habían entregado, y rascándole ahí al tema entre archivos, nos dimos cuenta que teníamos casi 300 paquetes para entregar, que no sé por qué razón nos entregaron, y tocamos la puerta ahí en la Secretaría del Bienestar para efecto de que nos entregaran esos apoyos, ¿no? Se dio la oportunidad y te das cuenta que mucha gente viene con mucho sacrificio, viene, a veces van, reciben, pero ya no traen para regresarse. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en la dirección? Pues nosotros acercándonos lo más posible a las comunidades, en el tema del preregistro, pues yendo a cada una de las delegaciones, nos ha ido bien, ha habido apertura, ha habido voluntad de las personas de acercarse porque quieren el programa, pero también se les está diciendo que el que lleven sus documentos no quiere decir que ya estén dentro. Es nosotros para tener las armas sobre la base que en cuanto nos llegue el gobierno del estado, ya se va a abrir, ok, aquí tengo ya 2,000, tengo 2,000 o los que podamos juntar a este. Al día de hoy, esta tarea tenemos haciéndola alrededor de 10 días, 10, 15 días hábiles, y ya llevamos alrededor de 350 personas preregistradas, que son 350 expedientes que ya los tenemos a la mano para en cuanto nos lleguen a estar aperturados, ahí están estas personas, ¿no? Personas que no tienen ningún apoyo, otras personas que ya están recibiendo
el apoyo para el adulto mayor de la Delegación Federal del Bienestar, que les dan su pensioncita. Una ya lo están recibiendo, otras no. Entonces estamos haciendo una tarea en conjunto para los que detectamos que no están recibiendo su dinerito, bueno, pues que vayan. Prácticamente son los mismos documentos los que tienen que presentar. Entonces que vayan, se registren y ese dinero pues ya se les empieza a depositar. Entonces, básicamente de ese programa, que es el único que está en vistas de abrirse, es el que estamos operando. Los otros están cerrados, pero sí nos dijeron estos son los que tentativamente en el año 2022 se van a abrir, que es el de Recrea Educando para la Vida, mi pasaje, todos los que ya les leí. Y de los programas federales, también nos dimos a la tarea de tocar puertas. Hay unos que son aplicables aquí en Tonalá, otros que no son aplicables. Por ejemplo, créditos a la palabra, tanda del bienestar, pensión para el adulto mayor, que es el que ahorita está operando, hijos de madres, padres o tutores trabajadores de 0 a 4 años, seguro de vida jefa de familia, personas con discapacidad de 0 a 29 años, 11 meses, es producción para la vida, campo de siembra frijol y maíz, apoyo a pescadores, eso por ejemplo pues aquí no aplica, jóvenes construyendo el futuro, los que no estudian y trabajan mayores de 18 a 30 años, y las becas Benito Juárez, que la básica comprende el preescolar, primaria, secundaria, el nivel medio superior, escribiendo el futuro, el nivel de licenciatura, y becas Elisa Acuña, para especialidad, escultores de cine e investigación. Todos estos programas están latentes para perdurarse, ahorita no están abiertos la gran mayoría, pero sí nos dijeron estos iban a aplicar para el 2022. Entonces pues estamos en eso, estamos tocando puertas, mandando documentos y sacando citas a todos los niveles, a nivel estatal, a nivel federal, inclusive asociaciones civiles que son de beneficencia social, para efecto de bajar un mayor número de programas aplicables aquí en nuestro municipio para las personas más vulnerables de Tonalá. Entonces, no sé si hay alguna duda. Estos programas, regularmente me meto a la página de aquí del gobierno municipal y aparecen, pero cuando ya se están otorgando. ¿A quién le envían la información previo? O sea, decir, va a estar este programa, pero con anticipación. Fíjese, ahí tenemos un problema. Que lamentablemente siempre nosotros como municipio hemos sido nomás como empleados del gobierno del estado, gobierno federal, la regidora de su servidor ya tuvimos la oportunidad de trabajar en estos programas y ya nada más a veces nos dicen se va a abrir mañana, entonces nosotros queremos ahora sí que apapacharlos o ver la forma de que nos hagan llegar la información temprana y que no nos la hagan a quemarropa, ¿no? Entonces ese sí ha sido un problema de que no de ahorita, de hace 10, 15 años que están los programas sociales aquí en Tonalá, que siempre nos los mandan a quemarropa. Entonces nosotros, esa es la cuestión por la que siempre tratamos de estar al pendiente con el personal que existe, las propias estructuras, para que no se nos pasen los tiempos, inclusive sacando citas de manera cordial para decir, oye, pues échame la mano, o sea, si tú ya sabes que lo vas a abrir, pues no me lo mandes de un día para otro, dime para programarme y si hay que ejecutar documentaciones de personas, pues tenerlo. E invitarlos a ustedes, regidores, funcionarios, que también estén al pendiente de las redes sociales oficiales del presidente municipal, del gobierno municipal y de un servidor, para efecto de que las personas que ustedes crean que necesitan estos programas, porque también se da que hay personas que aplican y no requieren el programa y le quitan la oportunidad a una persona para que sí sea beneficiada, ¿no? Entonces nada más crea conciencia en esa parte, de que las personas que no necesitan el programa, pues que nos den el espacio, porque a veces sí vienen limitados los espacios para los programas sociales, nos dicen, sabes que nada más va a ser para 200 personas, o van a ser para 500. Entonces cuando es así, sí tenemos esa complicación, porque lamentablemente cuando les hacen el estudio socioeconómico,
responden lo que el sistema quiere que digas. Y como son, ya todo es digital, entonces si respondes algo que el sistema detecta como que sí necesitas, porque ya muchos son muy colmilludos, y nos pasó cuando estuvimos en Prospera, responden y te das cuenta cuando van a recibir el apoyo, llegan en camionetones, llegan con sus botitas Jeep, Nike, zapatos de 3, 4 mil pesos, y dices, caray, o sea, ¿por qué tú estás en el programa, no? Y muchas personas que quieren aplicar, y por pena a veces no responden lo que el propio estudio socioeconómico tienen que responder, y responden otras cosas o se contradicen, y es donde a veces no aplican las personas. Entonces sí nosotros tratamos de ayudarles en esa parte, sensibilizarnos pues también y que las personas pues ahora sí que puedan acceder a estos programas. Sí. Anteriormente, trabajar más en conjunto con el área de bienestar con Vicente y con ellos, porque me ha pasado mucho que llegan muchos los chavos a quererse inscribir a la beca de trasvales, de apoyos de transporte, y llegan como si en el instituto nosotros nos estuviéramos encargando de inscripciones. Entonces, yo en el instituto revisando, yo no tengo casi ninguna información de nada con respecto a dónde se llevó a cabo ese levantamiento de personas o de chavos para las becas. ¿Por qué? Porque la gran mayoría llega al instituto y los tengo que mandar yo a Walmart. Entonces, a lo mejor ahorita no están abiertas las becas, pero sí la información en los dos, para que yo publicarlas en las redes, buscar la manera de hacer impresiones para que los que vayan, darles aunque sea un folleto, dónde está el domicilio, dónde se pueden inscribir. Si nosotros no podemos como institución, pero sí mandarlos y tener la información, porque no tenemos nada. Por ejemplo, el tema de las becas Benito Juárez, ese es un problema de que anteriormente sí lo manejábamos o el gobierno federal, a través de su delegación, tocaba puerta que en el municipio decir, oye, voy a ir a hacer incorporaciones a tu municipio. Ahorita no, ahorita los servidores de la nación lo están haciendo de manera directa, ya no tocan base aquí en Tonalá. Y es otra de las cuestiones que el presidente municipal propiamente nos está ayudando a resolver, para que ahora sí toquen base nuevamente en Tonalá y poder llevar esto al programa, porque esto ahora sí que nada más lo vemos pasar. Sí, está muy bien. Sí. Adelante, regidora Rocío. Sí, anteriormente había unos buzones en las delegaciones. Uh-huh. ¿Siguen existiendo esos buzones donde las personas podían? Por ejemplo, si yo detectaba un vecino que no necesitaba el programa y lo cobra, pues uno iba y podía ir de manera anónima. Sí, esos buzones los quitaron porque no eran propiamente del municipio. Esos eran de la delegación estatal de los programas sociales, que era sede sola aquí en Jalisco. Esos buzones ellos los administraban, nosotros no accedíamos a ellos, y cada periódicamente ellos venían y sacaban toda la información. Creo que lo retiraron ya hace una o dos administraciones. ¿Y esos no se pueden volver a solicitar? Sí, se podría volver a solicitar. Bueno, en este momento desconozco si los sigan manejando o tengan alguna oficina o algo donde reportar ese tipo de situaciones. Nada más comentarles, bueno, en el tema de los programas estatales siempre han sido muy manipulados. Hoy creo que nos va a ir peor, porque todos sabemos por qué, ¿no? Poco acceso vamos a poder tener a ellos, porque aunque los abran y nos den apertura y hagamos miles de registros, nos van a aprobar muy pocos, pues va a ser muy limitado, nos van a limitar. En cuestión a los programas federales, las becas de Benito Juárez ya no se manejan a través de los servidores de la nación, esos se manejan a través de los directores de las propias primarias y kinder, jardines de niños y secundarias. Ellos son los que hacen el trámite y ellos detectan a los alumnos y los inscriben y mandan, es a través de los directores de las escuelas, así se manejan las becas de Benito Juárez. De los otros programas para jóvenes, por ejemplo, en lo federal está... habría que ver como lo en estatal de los trasvales, que sí darles la información, pero también hay un programa para jóvenes, aparte de las becas,
que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, y este se habla a través de las empresas. Habría que tener una buena, como ustedes están en Bienestar y la Dirección de Jóvenes, una reunión con la Cámara de Comercio o con los empresarios de aquí de Tonalá, que nos hagan esa apertura en sus espacios, que nos den esa apertura. Si ellos se registran y nos registran jóvenes, podemos avanzar muchísimo. Eso es parte que se tiene que trabajar en conjunto con los empresarios de Tonalá. Yo creo que sería muy bueno que se pudiera generar una reunión con ellos. Esto lo podríamos ver regidora con la Dirección de Promoción Económica, con Alberto Villa, para efecto, porque ellos son los que llevan esa dinámica de la generación de empleo. Ese tipo de programas los manejan directamente en esa dirección. Sí, trabajar en conjunto, por eso era muy bueno que ellos empezaran a trabajar. Ahorita no está abierto el programa, pero no tarda en abrirse. No tarda en abrirse. Entra enero y se abren todos los programas federales. Entonces, sí sería muy bueno que se trabajara con ese tema con jóvenes, porque es una manera de cómo rescatarlos también, el que estén ociosos en la calle, porque no estudian, no trabajan, no tienen la oportunidad o no tienen la edad para que los empleen. Y aparte acaba de haber un aumento para ese programa. Sí. Yo escuché un aumento, son más de 5,000 pesos lo que les van a estar dando mensualmente. Sí, dieron un aumento tanto a la tercera edad, a las pensiones de tercera edad y a Jóvenes Construyendo el Futuro. Sí, sería muy bueno. Gracias. Adelante. No es el mismo tema. Ahorita que decía la regidora de aquí de la cabecera, pongo a consideración que inviten a la jefatura del centro histórico, porque él da también vistos buenos para la instalación de negocios. ¿Cómo creen? Y si él da el visto bueno, en automático me agarra su cadrón de licencias, genera el documento respectivo. Entonces, para ver qué criterio tiene. Gracias. Que cuando le hace el resto. Sí, a continuación se lo hizo en la voz al director de Servicios Públicos Municipales, director general de Servicios Públicos Municipales, Carlos Maestro. Muy buenos días. Fuimos invitados aquí por la regidora para participar en esta mesa de trabajo con el tema de aseo municipal, aseo contratado. Para eso, bueno, también fue convocado el compañero Pedro Velázquez, que es el jefe del área, y pues el cual le pido que nos eche la mano para que nos explique y nos diga cómo va ahí la cuestión del aseo. Bueno, buenos días a todos. El aseo contratado va creciendo a pasos agigantados. La verdad, teníamos muy bajo el ingreso de aseo contratado, que no trascendía de 13,000, 15,000 pesos mensuales. Es lo que estaban recolectando la administración pasada y la antepasada. Nosotros seguimos trabajando con poca herramienta, porque no tengo camiones, y los pocos que tengo, pues se la viven en el taller. Ahorita de 13,000 pesos ya vamos en 60,000 pesos de aseo contratado mensualmente, y seguimos activando todos los empresarios y los negocios que requieren. No más, pues sí, desgraciadamente, como decía acá el compañero, pues hay mucha, te encuentras con muchas situaciones. Entonces, pues seguimos avanzando. La indicación del presidente es que al aseo contratado crezca, y que el municipio y los empresarios que tienen sus negocios sigan pagando su recolección. Desgraciadamente no podemos avanzar por el tema de CAPSA, porque me estoy dando la tarea de estar recogiendo la basura de colonias, de muchos fraccionamientos que se quejan, que me llevan los reportes en la oficina, 50, 60 reportes diarios de fraccionamientos, colonias donde la basura está tirada. Entonces, desgraciadamente no puedo avanzar más por la cuestión de que necesito recoger la basura de las colonias. No doy abasto, siguen los reportes, la gente se sigue quejando, CATSA no me ayuda. Yo le hablo a CATSA, le hablo a los supervisores, me dicen que sí, pero no me dicen cuándo. La situación, yo ya a los secretarios les dije, pásenme los números de los supervisores,
para que también ellos y la ciudadanía les hable. Porque a nosotros no nos hacen caso, pues a la ciudadanía no sí les hacen caso. Porque son maltratadas, son mentadas de madre, o sea, ya no tienen consideración de uno. Ya no sé quién les pasó mi número personal, ya me hablan a mi celular, la gente me maltrata, me dice de todo. Entonces, sí, sí estoy batallando mucho por falta de herramienta. Yo sé que el presidente no tiene ahorita recursos, estamos en espera. Y otra situación que me está atrasando mucho son los tianguis. Los tianguis, no sé qué problemas haya, ya le dije al de mercados que mande sus inspectores, porque los tianguistas se quedan hasta tarde tomando y no dejan que los barrenderos barran. Mi camión tiene que pasar hasta 3 veces por un tianguis para recoger la basura, porque pasa la primera vez y están tomando, no me dejan avanzar. No, me toca a mí eso, avanzar. Qué bueno. Me toca, he ido a levantarlos. Hemos ido con policías de 10, nos queda uno o dos, pero somos más de 80, 90 tiempos en todo. Y es un problema, ¿no? Pero vamos a ver. Cualquier sí, cosa marca el reglamento y nos llevamos. Gracias. Y la situación, pues, está crítica en aseo, la verdad. La basura cada día se nos complica más. El problema es el otro problema son los barrenderos que barren muy tarde, ya no me embolsan la basura, me la dejan al granero. Ya hay, le mandé unas fotos acá al licenciado, porque ya llegan y en vez de que junten la basura ya tienen que barrer los del camión. Y es una problemática que lo dejo en consideración de ustedes, porque sí. En Tomaltecas yo nunca había visto tanta basura. Yo de la administración pasada sé que yo sacaba un camión de basura de Tomaltecas a la saco 3. La gente saca la basura a Tomaltecas. La gente ya no espera el camión, la saca ahí. Yo todos los días recojo basura de Tomaltecas y Guardianes todo el día. La camioneta está vuelta y vuelta y pasa y cuando regresa ya está otra vez. Tengo mucho problema con los de los cocos de 16 de septiembre. Esos me dejan hasta 25, 30 bolsas en la esquina de puros cocos. No, y añadirle, yo me di una batalla para ver si empezábamos. Nosotros vamos a tragar los viernes culturales en Tonaltecas, como antes se hacía en la administración con Sergio la vez pasada, en las laterales. Y me di la tarea a platicar con chavos de las laterales de Tonaltecas que conozco. Y no nada más son ellos, me dijeron que con tema de basura, los mismos negocios de los tacos, de ahí llegan antes de ponerse, se traen la basura de su casa, la ponen en los basureros de Avenida Tonaltecas, venden tacos, terminan de vender tacos y en vez de llevársela a su casa, la vuelven a dejar ahí en Avenida Tonaltecas. O sea, los mismos negocios están generando también eso, por no pagar la recolección de basura en su domicilio donde tienen su negocio de tacos, donde ya llevan. Les doy mi número de celular. De hecho, yo traigo 3 vehículos. Cuando hay reportes así directos, los saco de la ruta y nos vamos directos a tener el reporte para agarrarlos de flagrancia. Así de más. Pero eso es recurrente, como dicen. Les gusta que son mis números. Yo debería ser el director, pues triple 3. 115-45-23. Ya me toca, estamos día y noche trabajando. No, pero no sabía que va a estar. No sabía, ¿verdad? Sí, bueno, antes que nada, agradecerle, perdón, aquí a Pedro Velázquez, por ahí yo le pedí favor ayer por mi funcionamiento y acudieron, muchas gracias. También, no sé qué tanto sirven las cámaras, o sea, yo vi que hay cámaras en varias calles de aquí del centro, como para estar monitoreando, porque nos hicieron un recorrido ahí en Seguridad Pública en el área donde tienen las cámaras, y hay muchas calles que están vigiladas, para poder utilizar eso y que sea más fácil la sanción a quien lo está haciendo.
Desgraciadamente yo he hablado con comerciantes donde más se aglomera la basura y yo les digo, o sea, si ustedes tienen su comercio aquí y les ponen la basura ahí, porque si ustedes la están viendo, no les llama la atención, o sea, oye, espérate, no seas cochino, es mi área, llévatelo fuera de tu local y déjalo. Porque yo he agarrado personas cruzando la calle con la bolsa y van y la depositan ahí. Entonces, yo me bajo de la camioneta y digo, oye, ahí va la camioneta adelante, ¿por qué no le esperas a que pase y le avientas la bolsa? Es que yo voy así, pero ahorita se regresa por el otro lado y tu local está de este lado. O sea, también la ciudadanía no nos ayuda, la verdad. Un caso muy característico, nos permiten el de ahí de la Plaza Constitución, de Avenida Tonalá y Madero. Ahí, frente del HCBC, estaban los basureros y estaba diario, o sea, diario, dos o tres veces al día pasaban por la basura, pues estaba así un montón de basura. Optamos por quitar los basureros y se quitó el problema. Ya después, no, agarramos al del triciclo. Agarramos al del triciclo, o sea, del triciclo que sacaba la basura de los domicilios y iba y la dejaba ahí. Y él cobraba los domicilios por sacar, o sea, le daba propina pues, por sacar la basura. Entonces iba y descargaba su triciclo ahí. Fue otra, y ahora enfrente, ahora del lado del HSBC, ahí están otros basureros, sí. Pues ahora cambiaron. Ahora ya tiraron la basura en los otros basureros de enfrente, ya acá en la Plaza Constitución, no, porque ya no está el bote. Vamos a tener que quitar esos también, esos basureros, para poder evitar que dejen ahí la basura, porque pues es la pura entrada, se ve feo, o sea, todos los días era de dos veces al día, mínimo, era sacar, y estaba la terrona así de bolsas, no sé dónde. O sea, bueno, la gente pues lo deja ahí porque no pasa el camión. A lo mejor también es por motivo de la mal trabajo de CAPSA. O sea, puede ser, o la gente nos puede argumentar eso. Pues que la basura no pasa, pero sí, pues su deber es de esperar hasta que pase su domicilio. El tema de la basura está ahorita complicado, claro, sí. Y si ocupamos que empiecen a montar a los comerciantes. De hecho, a mí me está ayudando mucho el de ecología. La ecología, Víctor Hugo Brother, me está ayudando mucho. Yo le doy un listado y él ya está apercibiendo a los negocios que no cuentan con su contratado. ¿Por qué? Porque ellos ven fácil, o sea, van y tienen una basura en la calle y están registrados, o sea, tienen que tirar su basura, ya sea una recolectora privada, el ayuntamiento o a CATSA. Bueno, CATSA no junta la de las casas, no la de los negocios. No, y a veces sí. A veces se van a casa los negocios. Sí, porque por eso también está el dinero. Sí. En una mesa anterior que habíamos tocado también el tema de lo del aseo, del aseo contratado, se estaba viendo, bueno, se comentó pues que en otros municipios se les cobra el aseo contratado dentro de su licencia municipal, anual. Ya se les cobra el aseo contratado. Aquí en la UAM podría hacerse lo mismo, como comentaron pues por el tema de nosotros. El detalle es de que si seguimos recolectando la de las colonias, entendiendo los reportes de que CAPSA no pasa, pues no vamos a dar abasto a recoger el aseo contratado, entonces va a venir un problema ahora con los comerciantes, nos estás cobrando y no nos das abasto. Entonces es una cosa, pues estamos como resto, como una trampa, no estamos entrampados ahorita por este tema de la basura, está complicado. Pero os digo, sería una buena opción a lo mejor cobrárselo dentro de la licencia municipal, anualmente se ha contratado, pero el problema es para dar el servicio. Si ahorita está trabajando Pedro Emergente yendo a las colonias, a los reportes de las colonias, porque pues no pasa CAPSA como debe de ser, pues no cumple no está cumpliendo con sus recorridos, ni con sus rutas, ni con los días, pues prácticamente no está cumpliendo con mucho, pues, por no decir que con nada. Muy bien, adelante, regidoras. No, preguntarles. Tenemos también un problema de residuos químicos de las fábricas. Es un tema también importante en el municipio. Preguntar nada más. ¿Tenemos una empresa contratada que se dedique a recoger los desechos tóxicos? No, esos ya cuando son residuos peligrosos es una empresa especializada. Nosotros no. Pero sí la tiene que tener contratada. Ah, sí, la tiene que tener contratada. Es obligatorio. Es obligatorio que tenga que tener contratada y tener su manifiesto en su empresa de que la empresa está pasando ciertos días en ciertos lugares a hacer la recolección. Eso es por ley, pues que lo tiene que tener la empresa. Si son residuos peligrosos, ahí tendría que ser inspección por la ecología. Ecología, que revise esas empresas y que
cheque sus manifiestos de que efectivamente tiene contratado una empresa que está pasando a recoger los residuos. Porque ahí me dieron un reporte de un rastro, precisamente de allá de la zona, que no tiene ese cuidado. Entonces, de hecho pasa un arroyo muy cercano y los desechos directos a la zona. Ese rastro es clandestino. Ya, sí, ya mandé un oficio a inspección y vigilancia, ya mandé un oficio para que hicieran lo correspondiente. Pero sí quiere saber, porque así como ese rastro, también hay otras como restaurantes, como fábricas, en donde tienen desechos tóxicos y no cumplen con el reglamento. Entonces, por eso preguntaba si había una empresa contratada o si directamente los empresarios deben de... Sí, no. El empresario directamente tiene que contratar la empresa de residuos peligrosos. Okay. Nosotros somos residuos no peligrosos. Él contrata su propio profesor, sí. Proveedor, sí. Que debe estar autorizado para hacer la recolección. Como los restaurantes, sí los recogemos nosotros, si usted tiene contrato con nosotros de residuos. Gracias. Continuamos en uso de la voz del director del Instituto de la Juventud. Bueno, nosotros, con los temas que les comenté en la reunión pasada, ya empezamos a trabajar con los temas para los jóvenes. Yo creo que a partir del día 18 arrancamos con los proyectos que traemos, con los viernes culturales, con los fines de semana, para apoyos para jóvenes y rehabilitación de algunos lugares. También toqué el tema, me reuní con el profesor del encargado de educación y por el tema de los chavos, de que ya van a ingresar a las prepas y a las universidades, a partir de esta semana del viernes arrancamos con un proyecto directamente en las secundarias, prácticamente en todas las secundarias que podamos entrarles, para darle la información que tenemos en el instituto, todos los apoyos que tenemos para ellos, de becas, de que no se queden sin estudiar, de que si no salieron en UDG, ya con los que tenemos convenios con las universidades, hacérselos llegar. También por parte del instituto vamos a llevar a una maestra que es por parte del gobierno del estado para que tome los temas de sexualidad, pero muy muy bien manejado para los chavos de secundaria, ¿por qué? Para luego no tener problemas. Y también voy a llevar una persona que va a estar ayudando con pedagogía, también que nos va a ayudar al instituto para apoyar esa parte en la educación con el profe Raúl, a partir ya del viernes, que para que entrando el año ya tengan las diferentes universidades, tengan diferentes, no sé, más que conozcan lo que tenemos nosotros. Eso es lo que vamos a empezar a trabajar a partir de esta semana, viernes culturales y el apoyo a las secundarias. Gracias. Continúa con el orden del día, secretario técnico. Como invitas, se procede al sexto punto del orden del día, que tiene que ver con asuntos varios. ¿Alguien tiene algún asunto vario que tratar? Hace un momento les entregamos un proyecto técnico de trabajo para darle lectura. Es por parte de la comisión que presido para trabajarlo en conjunto con las siguientes jefaturas y direcciones. Dirección de Desarrollo Integral de la Familia, Dirección de Bienestar Social, Instituto de la Juventud y Servicios Médicos Municipales. Para lo cual se tomarán las siguientes acciones. Primero, se solicitará a cada una de las áreas un plan de trabajo con metas a corto y largo plazo.
Segundo, se realizará por parte de la comisión visitas bimestrales a todas y cada una de las jefaturas y direcciones con la finalidad de obtener información sobre los avances en cada una de las áreas involucradas. Tercero, se trabajará con indicadores que de acuerdo a los estudios previos que realicen las áreas que tiendan a promover el respeto y el bienestar de las personas en general. Cuarto, se dará seguimiento a los programas estatales y federales, cerciorándonos de que se lleguen a dichos programas a todas las colonias marginadas, con las estrategias de coordinación necesarias para que dicho programa imparte eficazmente los indicadores de desarrollo humano. Si están de acuerdo, a favor de manifestarlo, o si tienen algún comentario o algo que agregar, de igual manera. Sí. Solamente preguntar, el Instituto de las Mujeres, bueno, porque ahora está la Dirección de Desarrollo Integral aquí, y está el Instituto de la Juventud, ¿el de las mujeres no se incluyó por algún motivo? Porque también, es, de manera, también está aparte. De manera coordinada con DIF se están trabajando temas que son en coordinación con el Instituto de la Mujer. Entonces sería como abordarlo a través del Instituto de las Mujeres. Ah, sí. Okay. Esta palabra me imagino que se puede maltratar precisamente. Sí. Una disculpa. Para antes de la votación, Presidenta, yo considero que con independencia de que también se esté en coordinación con el DIF, sea un apartado el Instituto de la Mujer. Es un OPD y creo que sí debe de estar separado. Debe estar separado del DIF. Gracias. Hacemos la anotación. ¿Algo más que agregar? Con la aportación que se ha realizado en este momento, le circularemos de nuevo nuestro proyecto de trabajo. ¿Sí? Por lo que le solicito, si están de acuerdo, a los regidores que integran, que son parte de esta comisión, lo manifiesten levantando su mano. Gracias. Continúa con el orden del día, secretario técnico. Como lo solicita, pasamos al séptimo punto del orden del día, que es el señalamiento de fecha y hora para la próxima reunión de la comisión. Bueno, muy bien. ¿Cómo es? Queda abierta. Saludarlo. Gracias. Vamos con todo la final. Pasamos al octavo punto del orden del día, que tiene que ver con la reunión. Se dan por concluidos los trabajos referentes de esta reunión, pasando a la clausura, siendo las 12 horas con 19 minutos del día y su fecha, del día de hoy y su fecha, del día de hoy, con fecha 6 de diciembre del 2021.